gobiernos del Senado aprobó con los votos del oficialismo el proyecto de ley que propone crear una sección en el Archivo General de la Nación con documentos relativos a la dictadura y a las violaciones de derechos humanos en ese periodo. Desde el Frente Amplio y desde distintas organizaciones sociales coincidieron en que el gobierno propone construir una normativa en un campo que ya está legislado, con referencia a que el archivo de la memoria ya existe en el ámbito del Archivo General de la Nación. Para hablar sobre este y otros temas ya recibimos en nuestra mesa a la senadora Frente Amplista Silvia Anane. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Buen día, ¿qué tal? Muy amable. Bienvenida. ¿Todo bien? Fue una larga discusión el otro día en la Comisión Derechos Humanos con Educación, en el que se trató este tema. El Frente Amplio se quejó incluso de que no habían podido tener la oportunidad que la vicepresidenta Beatriz Argimón había asegurado para escuchar a otras partes y se votara rápidamente. La explicación por parte del gobierno fue que, como esto necesita financiamiento, tenía que votarse rápidamente para que pudiera entrar en la rendición de cuentas. ¿En qué está en este momento este proyecto y cuáles son los pasos que van a seguir ustedes? A ver, sobre eso que tú decías, que creo que realmente hiciste un muy buen resumen de cómo fue. La sesión fue larga porque en el primer tramo, digamos, de esa sesión, recibimos al ministro García y al ministro da Silveira, tal como ellos lo habían solicitado y como habíamos acordado en la comisión. Y tampoco pensamos que después de eso iba a ser una discusión de cara a la votación. De hecho, no era lo que estaba ni acordado ni agendado. Acá, como para, ustedes saben, pero quizá como para compartir un poco el conocimiento y la información de cómo funcionan las comisiones parlamentarias, en general cuando se trata un proyecto de ley, siempre hay interesados diferentes en ese proyecto de ley. A veces gente que está a favor, a veces gente que está en contra, a veces gente que tiene dudas, a veces gente que tiene aportes. Entonces, habitualmente se llama a la academia, a la sociedad civil, organizada o no organizada, pero que tiene cosas para decir sobre ese proyecto. Y después sí se da el debate parlamentario. Eso que, por lo tanto, en general hay instancias de discusión previo a que la comisión vote, que en definitiva lo que la comisión vota es una asesoría al Senado. Las comisiones son comisiones asesoras del plenario del Senado, para que después el Senado en el pleno tome la posición que corresponda. Acá no se dio eso, lamentablemente. Nosotros nos enteramos inmediatamente después de haber despedido a los ministros que querían votar ahí mismo. Tú bien lo decías, contraviniendo con el compromiso que había asumido públicamente la vicepresidenta de la República, que a su vez es la presidenta del Senado, de escuchar a todos y dar el debate que correspondiera, que de hecho hasta estaba así en la agenda. Nosotros estábamos justamente organizando la agenda de los otros proyectos que estamos tratando en la Comisión de Derechos Humanos para poder hacer estas sesiones integradas con la Comisión de Educación. No fue así, y a raíz de ese cambio de planes, este fue que se dio, digamos, la discusión a la que entiendo que tú hacías mención, donde lo que terminó pasando es que tan traída de los pelos fue la decisión de votar, que ni siquiera la coalición tenía los votos en ese momento para votar, porque estábamos 4-4. Hubo que llamar de apuro a Marini. Y hubo que llamar de apuro al senador Manini para que viniera a votar. O sea que ni siquiera había esa agenda, digamos, no era ni siquiera parte de quienes estaban allí por la coalición de gobierno. ¿Qué es lo que preocupa? A ver, si la preocupación real hubiese sido la asignación presupuestal, era algo que en mayo, cuando el proyecto se presentó, ya se sabía. O sea, perfectamente podría haber habido o un artículo en la rendición de cuentas que se votó, se terminó de votar en diputados para que pasara al Senado, o se utilizan partidas especiales, igual que pasa siempre. No se olviden que nosotros ahora, la rendición de cuentas es en el tiempo siempre es un proceso un poco raro, ¿no? Porque nosotros ahora estamos tratando rendición de cuentas del 2022. Tratás la rendición de cuentas del 2022 en septiembre del 2023, y en definitiva estás votando fondo 24-25. Entonces, tampoco es que lo que se pueda votar en esta rendición de cuenta
vaya a poder ser una asignación de ejecución inmediata. Para eso existen partidas de imprevistos, para eso existen partidas especiales, se pueden hacer reasignación de fondos. O sea, definitivamente la urgencia no venía por ese lado. Quizá venía por alguna otra urgencia política que, como les digo, la tendrá que evaluar la coalición que dejó en falso ni más ni menos que a la presidenta del Senado. Bueno, entiendo esa parte de la discusión a propósito de cómo se dieron los tiempos y que el argumento presupuestal no era imprescindible para tener que votarlo en este momento. Sobre el fondo del asunto, ¿cuál es la posición del Frente Amplio o la posición de la senadora Nane respecto a esto? A ver, el fondo del asunto es la verdad. Es construir la memoria colectiva con los pedazos que se vayan encontrando, pero construir una memoria colectiva. Humildemente, para mí, ese es el fondo del asunto. Pero hay varias cosas que creo que es bueno, anotar. Yo me hice algunas anotaciones solamente para no olvidarme, pero cuando se dice conocer toda la verdad, estamos asumiendo que toda la verdad está en unos archivos. Porque realmente sería fantástico si toda la verdad está en los archivos, porque entonces los próximos 20 de mayo van a ser fechas de reencuentro con la verdad de quienes están buscando desde hace tanto tiempo. Lo cierto es que eso no pasa. Eso no pasa porque en los archivos no está la verdad. El senador Gandini, de hecho, el otro día, decía algo con lo que yo estoy de acuerdo y él decía, los archivos son archivos, no son la verdad. Los archivos son archivos. Y uno mira, ¿y qué son los archivos? Porque a mí me parece que hay que tratar de llevar esto al llano, ¿no? A entender. Los archivos que hoy, hasta algunos de ellos se podían encontrar en Internet, ¿por qué se pueden encontrar en Internet? ¿Por qué se pueden publicar? Porque pasaron por un proceso de digitalización. Pero antes de ser digitalizados, ¿qué eran? Eran recortes de prensa, eran, así como tienen ustedes, papeles que en ese momento, acuérdense que estaban escritos a máquina y que vos le dabas con la tecla medio suave y la tecla medio suave no quedaba tan bien después cuando vos de repente a eso le sacabas una fotocopia. De repente hay gente muy joven que no sabe cómo funcionaban las máquinas de escribir, pero las copias se hacían con papel carbónico. Y si vos ponías dos o tres papeles carbónicos, el original te podía quedar bien, el segundo más o menos, pero el tercero quedaba bastante embromado. Muchos de esos papeles, como eran papeles oficiales, tenían sellos y los sellos pertenecían a instituciones. Y en los costados de las hojas había anotaciones y había incluso, dentro de todos esos archivos, podrían llegar a ser de trabajo, pero eran archivos de cómo funcionaba el terrorismo de Estado en este país, había anotaciones. Había, de hecho, si ustedes pueden ver alguna de las hojas que había, hojas que tenían un clip y una anotación o ganchitos con anotaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que para poder buscar hay que saber qué buscar y hay que tener herramientas que una vez digitalizada esa información permitan encontrar lo que uno busca. Entonces, publicar los archivos se refiere no a que es una cuestión un software buscador, por ejemplo. Se necesita un software buscador. Primero se necesita un software que pase el texto, la imagen a texto. Pero eso es parte de la tecnología que, si quieren, después nos explayamos sobre eso. Pero ¿a qué voy? Esos archivos eran parte de lo que pueden llegar a ser archivos de trabajo, tomando la represión como un trabajo, si se quiere, en ese momento, y que, en definitiva, tenían anotaciones y opiniones personales. Entonces, eso es una parte de lo que luego de un proceso de investigación, de un proceso de análisis, de un proceso de contextualizar en la historia, uno puede sacar elementos para conocer algunas de las cosas que pasaron. Pero no podemos decir que la verdad está en los archivos. De hecho, todavía no sabemos qué archivos son los que quieren publicar, porque se lo preguntamos varias veces al ministro García, y en ese inventario de archivos que mencionó lo que conocemos como el archivo Berruti, que todos sabemos que cuando se encontró ya estaba incompleto. Mencionó lo que se conoce como el archivo Castiglioni, que se encontró después
y que está en poder, en custodia del Poder Judicial. Mencionó unos archivos que habían encontrado en Artillería Quinto. Pero ¿cuál es el universo? El ministro, perdón que te interrumpa, pero de acuerdo a lo que dice la versión taquigráfica, el ministro dejó un material, él decía que era un material muy grande, 1,7 teras, no ¿qué hay ahí? No sé, no sabemos qué dejó, porque fíjense, bueno. Ahora, entiendo perdóname que le respondo eso y después si querés, porque así no se nos quedan las preguntas. Digo, pero ahí no estará esa... No sabemos qué hay. Tampoco sabemos por qué el ministro llevó eso a la comisión. ¿Y nadie lo revisó? No lo revisamos. Claro, no lo revisamos. Porque ¿por qué lo revisaríamos si el proyecto ya está votado? Bueno, capaz que para saber qué es lo que... Pero no tiene ningún sentido porque después... Falta la discusión en el plenario todavía. Mira, sí, pero déjame decirte una cosa respecto a eso. El material, en general tú llevas un proyecto de ley y decís, mira, y acá te traigo un montón de información, de expertos, para el debate en comisión. La comisión se integró, la Comisión de Derechos Humanos con Educación, se integró justamente para tratar este proyecto. Desde el momento que el proyecto se vota, la comisión no tiene más sentido, no tiene más razón de ser, la comisión se levanta, porque... Si el proyecto está votado, la asesoría al cuerpo ya está hecha. Entonces, no hay ningún elemento por el cual alguien pueda ver eso en el contexto de una comisión que ya no existe. ¿El informe Primera minoría? Cosa. No vamos a hacer informe minoría, vamos a ir derecho al debate. Pero para el plenario no lo van a mirar. La primera intervención. Para el debate no lo van a mirar, para ver por lo menos de pero, qué se trata. A ver, pero ¿cuál sería el sentido de mirar esa información y saber qué tiene esa información, si en definitiva hay un proyecto que aparentemente tiene las mayorías que dice que lo van a publicar? Ya lo publicaron en internet, está todo en internet. No sabemos lo que está en internet. Bueno, es algo increíble, menos, a mí me parece, no sé. Me recuerda a las elecciones bizantinas. No dije una palabra hasta ahora. Disculpame, yo estaba respondiendo una pregunta. Pero quiero hacer un par de preguntas. Lo que quieras. Una es... Hace poco estuve hablando con la hija de Julio Castro, ni más ni menos que la hija de Julio Castro, y con la nieta. Ellas quisieron saber sobre la suerte que había corrido Julio Castro, su padre y su abuelo, en los gobiernos del Frente Amplio. Y fueron al Archivo General de la Nación, donde estaban estos documentos. El Archivo Berruti. Sí. Y quisieron buscar. Tenían un horario muy acotado, una vez por semana, no había un buscador, como usted dice, no había un buscador, no había nada. Había un índice donde decía rollo, no sé qué, SID, por ejemplo, nada más que eso. Es decir, una búsqueda ciegas prácticamente. No encontraron nada, no encontraron nada. Se les dieron unos mamotretos. Es decir, esa era la situación antes. Si eso le pasó a los familiares directos de Julio Castro, ni más ni menos... ¿Qué podemos esperar para la ciudadanía, para los periodistas? Estaba todo eso y estaba volcado ahí a ciegas para toda la ciudadanía, incluso para los deudos, los familiares más directos. Entonces, ¿esa era la situación que se está defendiendo ahora? ¿Seguir con ese statu quo? ¿Eso es lo que se busca? ¿Seguir eternamente con ese statu quo en el cual un número mínimo de investigadores han tenido acceso a eso y ni siquiera los familiares más directos se le facilitó encontrar la información sobre sus seres queridos? ¿Eso es lo que se defiende ahora? ¿Esa es la pregunta? Sí. La respuesta es no. Si esa es la pregunta, la respuesta es no. Tú sabrás, porque estás bastante en este tema, que se inició un proyecto que se llama el Proyecto Cruzar entre la Institución Nacional de Derechos Humanos, a quien en la ley 19.822 se le dio la responsabilidad de todos los repositorios de lo que es el trabajo del Grupo de Verdad y Justicia, se le dio la responsabilidad del repositorio y la responsabilidad de la búsqueda. Eso es una ley del 2019, creo. Después de eso, la Institución Nacional de Derechos Humanos hizo dos convenios con la Universidad de la República para crear lo que se llamaba el Proyecto Cruzar. Que el Proyecto Cruzar lo que hacía era justamente todo eso que vos decís, que no tenía... Todo ese mamotreto de información digitalizada no tenía la capacidad de buscar, la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería, hizo un software que se llamó Luisa, que justamente lo que hacía era, no solamente de las imágenes,
extraer texto, sino que capaz que algunos de ustedes entró en algún momento, hicieron una aplicación donde palabras que eran muy difíciles de detectar, que era lo que decían por la imagen, porque la imagen estaba muy borroneada, lo que hacían era, ponían un contexto de repente de dos o tres renglones para que en el contexto vos pudieras decirle, esta palabra que está borrosa es tal palabra, y eso les ayudaba a ellos a poder ir generando una base de datos de texto en la cual se pueda buscar. De hecho, recibieron alguna colaboración de Alemania con un software que tenía Alemania que usaba, que se llamaba Calamari, con el que ellos habían revisado también algunos documentos con eso. La cuestión es que hubo dos convenios, en mayo del 2021 y en mayo del 2022, para poder generar esa aplicación de búsqueda y el total del repositorio digitalizado. Hoy está en lo que era la Facultad de Veterinaria, y tiene un horario bastante más extenso que ese que tú mencionabas, todos los días, y tiene también la posibilidad de que tú te creas un usuario y se sabe, queda trazada la información que tú buscaste, y si tú te llevas información de ahí, queda trazado, digamos, el paquete de información que te llevaste, porque entonces ahí se sabe quién tuvo acceso a quién. Eso es lo que hoy hay. Y quiero aclararte una cosa respecto a lo que vos preguntabas. No hay una negativa per se de la publicación de los archivos, ¿ah? Al menos, digo, en mi caso, y no es el tono en el que nosotros fuimos a la discusión el otro día, no hay una negativa per se. La única cuestión es, si esto se va a publicar, no sabemos, primero, el universo de información que se va a publicar, porque el ministro no lo pudo determinar. ¿En qué contexto esto se va a publicar? ¿Con una herramienta de búsqueda como la que ya existe o se va a crear otra herramienta de búsqueda? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser la logística? Porque si vamos al caso, la ley 18.435 también creaba el archivo, un archivo dentro del Archivo General de la Nación, y en esa atribución que se le daba a eso que se creaba en el Archivo General de la Nación, que era el Archivo de la Memoria, ahí había participación de la sociedad civil. Que en definitiva, Leo, y es lo que vos decías, ¿quién más interesado en conocer la verdad que los propios familiares de las víctimas o las propias víctimas? Por lo cual no se entiende. Hasta ahora no han tenido la posibilidad, ¿no? Y pasaron muchos años. Hasta ahora tampoco existía el proyecto Cruzar. La tecnología ha avanzado bastante. Y te digo una cosa, Leo. Creo que no es cuestión de definir y de defender esto con absolutismos. Porque la memoria colectiva se construye. Y se construye con consensos. Se construye con acuerdos. Entonces, no se construye tirando un proyecto de ley arriba de la mesa, levantando la mano y que pase todo rapidito. Hay consensos. ¿Cómo vamos a proteger la información que está ahí? ¿Cómo se va a garantizar la protección de datos personales? Por ejemplo, en el proyecto Cruzar está garantizado, porque se aplicó con... Ahora, nadie nos dijo cómo se va a aplicar eso, ahora. Eso es una instancia que debería desarrollarse ahora con el proyecto de ley, o es una instancia posterior. Porque capaz que es una instancia posterior, pero se va a reutilizar posterior. Lo que hay, o vamos a generar una cosa nueva. Y la cuestión es, y acá, porque vos me preguntaste al principio sobre el fondo del asunto, ¿no? Sí, el porque... fondo del asunto es la memoria colectiva, y la memoria colectiva se construye en colectivo. Eso es algo que me parece que tenemos que empezar a ver. Si todos los gobiernos, desde la recuperación de la democracia hasta ahora, hubieran hecho bien todo lo que tenían que hacer, de nuevo, probablemente el 20 de mayo celebraría encuentros y no seguiríamos clamando por memoria, verdad y justicia. Entonces, a quien le caiga el sallo que se lo ponga, pero la cuestión tan es... Tan fácil no es, porque no es que... Evidentemente tan fácil no es. Gobiernos del Frente Amplio, y hay archivos que no están ni digitalizados ni encerrados en cajas, hay archivos que están vivitos y coleando y que no hablan. Entonces, ¿cómo construimos esa memoria con esos elementos? ¿En base a qué? ¿Y qué es Me lo parece que hay que lograr... Yo entiendo a dónde... El punto no es publicar o no publicar, es para qué, con quiénes, pero en qué contexto histórico. No quedó todo ya... ¿La realidad no le pasó por arriba todo esto? Porque está todo publicado. No sé si está todo, pero hay una enorme cantidad que alguien publicó en Internet que tiene un buscador, que es bastante eficiente, porque lo estoy usando, es muy eficiente.
Lo cual demuestra que todos esos años que se ha llevado, el proyecto Cruzar, en fin, para elaborar el buscador, las cosas, en fin, alguien lo hizo bastante rápido, lo subió con el buscador, todo funciona. Y subió información que aparentemente no estaba en poder del Estado. Aparte. Entonces, ¿no le pasó por arriba a la realidad todo esto? Y no lo vamos a saber, Leo, pero el tema es si le pasa por arriba a la realidad. ¿Eso es la verdad? No, eso, o sea, no dije eso. No, digo, pero estoy haciendo una pregunta, no estoy cuestionando lo que tú decís. Estoy tratando de aportar al pienso colectivo, que es que me parece por donde va la cuestión. Porque aparte, y agrego esto y no digo más, pero en un tema en el que parece haber consenso, porque el proyecto de ley lo dice, y el Frente Amplio hace hincapié en eso, y las organizaciones sociales también, que es que se proteja la privacidad de las personas en los casos de que hubo interrogatorios con tortura y ese tipo de cosas. Esta gente lo subió todo eso. Todo eso está disponible. Es decir, doblemente la realidad le pasó por arriba a la discusión política. Bueno, el tema es que no sabemos qué es lo que hay subido, Leo. No sabemos. Bueno, yo porque como no sabemos, que hay una cantidad de esos interrogatorios, claro, que no he visto. Claro, pero el tema también es, no sabemos qué cosas hay ahí, ¿no? No sabemos de dónde salieron. Mirá, yo soy una persona que saco muchas notas siempre, ¿no? Tengo la manía de sacar notas siempre. Y tengo muchos cuadernos de notas, muchísimos cuadernos de notas sobre muchas cosas. Cuando estudio, cuando preparo lo que voy a decir, en la rendición de cuentas, cuando participo en las comisiones. Tengo miles de cuadernos de estos, miles, miles. Yo se los quisiera mostrar, pero solamente como para entender lo que había muchas cuestiones de esto. Uno anota, yo anoto, marco con colores, anoto al pie, saco flechas. Si mañana alguien va, en un periodo futuro, y requisa los archivos de Silvia Nane y los sube, es información de Silvia Nane. Que además, mirá, y te voy a poner un ejemplo. En una de las anotaciones, yo tengo anotado acá, autorreferencia permanente. Tengo mi opinión, anoto mis opiniones. En otra tengo, acá hay posibilidad de golpear esto con un impacto estratégico. Entiendo tengo anotaciones apunta, que dice no ha nacido quien me calle y golpea la mesa. Son anotaciones que yo tengo acá. Es la verdad, no, son las anotaciones mías. Pero entonces, está claro que eso, los archivos son, es la verdad de las Fuerzas Armadas. No, o sea, sabemos si es la verdad de las Fuerzas Armadas. Bueno, es lo que las Fuerzas Armadas quisieron dejar por escrito. En todo caso. Y lo que quisieron que se encontrara, porque también es bastante difícil de pensar. Está bien, pero que pasaron 50 años y un día alguien abre una puerta y encuentra algo que siempre estuvo ahí. Pero ¿qué es lo que el Frente Amplio quiere hacer con ese material? Porque el material existe. El material existe, no sabemos cuál es la totalidad del material. El material hay que juntarlo, hay que clasificarlo, hay que digitalizarlo. ¿Qué es lo que quiere el Frente Amplio? Lo mismo que queremos todos, construir la memoria colectiva. Pero el Frente Amplio no es una entidad que es una isla en la sociedad uruguaya. El Frente Amplio conversa con, el otro día fuimos a conversar con familiares, con Crisol, con el Observatorio Luz y Barburo. ¿Por qué? Porque corresponde conversar con ellos, corresponde que sean escuchados, corresponde, porque son las víctimas. Entonces, se va a publicar lo que se haya que publicar sin ningún. ¿Pero por qué no conversamos antes? ¿Por qué publicamos teniendo que salir a buscar un voto a las corridas? ¿Por qué no conversamos? Hay señales políticas. Pero eso volvemos al punto del inicio, que tiene que ver con cómo se dio el procedimiento y no sobre el fondo del asunto. Pero las formas cuentan. El fondo del asunto es quién debería tener acceso a esa información que existe y que, usted decía, hay un marco legal que ya permite determinados niveles de acceso deficiente para la información que está disponible. Bueno, por el propio ejemplo que daba cuenta Leo. Pero el ejemplo que dio Leo no fue el del proyecto. Ha habido discusiones entre los propios, entre periodistas e historiadores a propósito de cómo se ha dado el acceso a la información. O sea, yo entiendo que no gusta en el Frente Amplio la forma en que lo plantea Javier García, pero es verdad que quienes tienen acceso a los archivos ha sido un tema de tensión durante los gobiernos del Frente Amplio. Está, hasta ahí vamos genial. Lo que yo acabo de hacer referencia es cómo está la información. No, genial no, porque hoy es parte del problema. Y es, claro, es parte que es de lo que intenta esta solución. Es parte del problema. Déjame analizar solamente una cosa para poder entender, porque todo tiene su contexto. Viene este proyecto de ley en el marco de qué señales desde el Poder Ejecutivo. En el marco de que aparecen en abril, fue, Leo, los archivos del terror. No me acuerdo la fecha. Sí, y esto se propone el 17 de mayo, ingresa al Parlamento. La vicepresidenta dice, vamos a tratar esto con todo el mundo, ¿no?
En junio se publica el repositorio Luisa Cuesta, 50 años del golpe de Estado. Yo no me acuerdo exactamente cuándo fue la fecha de la sentencia Majdanek, que el Estado uruguayo tenía que pedir perdón a las víctimas del terrorismo de Estado. El presidente de la República no fue. El 20 de mayo no hubo un saludo del presidente de la República a las víctimas de las desapariciones forzadas. Perdón. Y el 27 de junio, el ministro García públicamente hace un tuit que avala la teoría de los dos demonios. Es en ese contexto político que hoy estamos analizando este proyecto. En el mismo contexto político que el ministro García se pelea con las organizaciones de la sociedad civil que hace 40, 50 años que están buscando eso que él dice que es la verdad. Entonces, las cosas no se dan en lo aislado y la memoria colectiva tiene todas esas cosas. No se puede levantar la mano y pasar por encima de no escuchar a las organizaciones de la sociedad civil. No se puede. Tenemos que cerrar. No quiero, contribuye a la democracia. Que se termine la entrevista sin preguntarle lo siguiente. ¿Va a juntar firmas por el plebiscito contra la reforma de la seguridad social que promueve el PIT-CNT? Ayer la mesa política inició finalmente el proceso para dar libertad de acción. Lo estaremos definiendo probablemente en esta semana o la otra como corresponde. ¿No tiene postura todavía? La postura que vamos a tener es la que conversemos entre todas y entre todos y en función de eso haremos lo que se define. A nivel de la amplia está hablando. Estoy hablando a nivel de la amplia. Digo porque todos han marcado oposición, ¿no? Y otros conjuntos de sectores con los que habitualmente coordinamos acción. Hay un ahí en ese sentido justamente el Partido Comunista, el Partido Socialista, que son los sectores el PVP, que son los sectores que apoyan la candidatura de COSE, todos han dicho públicamente que van a apoyarla. Sí, nosotros queríamos esperar la instancia de la mesa política. Y a partir de la instancia de la mesa política, seguramente sea un tema que vamos a estar tratando en estos días. ¿Pero piensa que van a ir entonces coordinados con los otros sectores? Todavía no sabemos porque es una discusión que hay que dar. Carolina Cose, la última vez que estuvo acá, si bien es público que su candidatura es un hecho, dijo que todavía no lo tenía decidido. ¿Hay alguna chance de que Carolina Cose no sea candidata a la precandidata a la presidencia? Me estás preguntando por la negativa. Yo tengo un problema para responder con la lógica negativa. Yo creo que la precandidatura de Carolina está sobre la mesa, pero el Frente Amplio como fuerza política lo que ha determinado es que nosotros ahora estamos en una instancia de construcción de las bases programáticas. Y el esfuerzo está allí. Tenemos que empezar a hablar de las cosas como son, porque si no... Sí, lo que pasa es que también es las cosas como son, es que el Frente Amplio, como fuerza política, está en una instancia de discusión de sus bases programáticas. Y para nosotros ese es un hecho no menor, porque en definitiva eso es el para qué de la acción política. Y es donde vos tenés el contacto más genuino con el para qué. Una vez que el para qué esté definido, todas las cosas que se tengan que dar en función de eso se van a dar, con toda la tranquilidad del mundo. Silvia, con los tiempos que haya que tener. Senadora del Frente Amplio, muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Hacemos un corte ahora.